Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Mire que solo usted está ahorita. Vamos a esperar a los demás unos minutitos. Okay, de acuerdo. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Veo que todavía están pocos conectados. No sé si habrá sido por la tormenta bien fuerte que cayó temprano. Ojalá que estén bien los demás y que puedan incorporarse. Solo los voy a esperar unos segunditos e iniciamos. Ha de ser que está bien pesado el tráfico, ingeniera, porque igual yo hace como media hora vine a la casa y normalmente estoy aquí a las 6:30 Ajá, es que ese es por el otro. trabajo. Exacto, porque es que llovió tan fuerte, ¿verdad? Que el tráfico se pone horrible. Se inundan las calles. Ojalá los compañeros estén bien, porque la verdad que es difícil. Yo en la tormenta del 22 de junio no se me olvida porque a mí se me inundó donde yo vivía. Tuve que mudarme porque fue terrible esa tormenta, entonces muy parecida fue la de hoy, así que primero Dios los compañeros estén bien. Vamos a iniciar la lección de hoy. Ya, si usted pudo revisar, pero igual, si no ha podido revisar, pues para eso es este tiempo, para que podamos revisar la lección de hoy. Se trata entonces del uso de filtros. Y por supuesto, vamos a utilizar los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Solo un momentito, por favor. Bien, entonces, los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Se nos muestra acá. ¿Dónde encontramos los filtros?
ordenar y filtrar. Para utilizar los filtros, podemos ingresar en las siguientes opciones. Aquí nos dice dónde está ubicado, pestaña inicio, grupo modificar, pestaña insertar, grupo tabla, y el comando de teclas, que es control shift L para activar filtros en una base de datos que tenga muchos registros. Filtros de selección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. En la imagen se observa que en esas opciones de filtro podemos ordenar la base de datos alfabéticamente de manera ascendente, es decir, de la A a la Z. Ordenarnos de la Z a la A de manera descendente. En el caso que nuestra base de datos esté con colores, por ejemplo, que usted haya aplicado formato condicional, se puede ordenar por color la base de datos. Y estas acciones se activan cuando hemos hecho un filtro para poder borrarlo. Y luego va a depender de la columna del tipo de dato que tengamos seleccionado. Así vamos a encontrar opciones diferentes en filtros y ya lo vamos a ver. Los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Por ejemplo, en esta imagen se muestra que se ha seleccionado una columna que contiene texto. Y estas son las opciones que aparecen. Podemos comparar. Luego, cuando tenemos una columna con números, las opciones de filtro son distintas. Las columnas que contienen número a las que contienen texto. Y ahí puede ir viendo la diferencia. A continuación hay una explicación de las opciones. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, 5 columnas y la base tiene 16.441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla, el 1 de enero del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en esos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso no será necesario trabajar con un formato tabla, podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta filtros activa. Voy a
inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible, debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtros. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas, donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes, y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre, bastará con darle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento, y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado. En todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16.441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla la herramienta filtros para los vendedores. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla sale únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en la zona oriente, occidente y centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a zona, le damos clic aquí en la flecha desplegable, visualicemos la ruta del centro, damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Si
y vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre de 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en, en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien. Fíjese que a mí no me aparece disponible el archivo. Entonces, voy a mostrarles otro archivo para hacer la respectiva práctica. Ok. Lo abro en este momento. Vamos a estar haciendo la práctica con este archivo, no tiene muchos registros como los que tenía el video. Tiene 101 registros. Pero vamos a hacer algunos ejemplos. Una tabla que muestra región, vendedor, número de orden, fecha y total. Entonces, en la pestaña inicio, observamos aquí en las herramientas de edición, ordenar y filtrar. Aquí está la herramienta filtro, cuyo atajo es Ctrl+Shift+N. Activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Cuando presionamos sobre esa herramienta, nos muestra las flechas que nos indica que ya estamos listos para aplicar filtros a la base de datos. De tal manera que podemos filtrar por región, aquí nos aparece. Si solo queremos mostrar una sola región o queremos mostrar y comparar, por ejemplo, la región norte con la región oeste, y nos muestra solamente esas regiones que se han seleccionado. Si vuelvo al filtro, aquí también está la opción de borrar filtro de región para que se nos vuelva la base de datos originalmente como estaba. En las columnas de texto tenemos filtros de texto que podemos seleccionar de acuerdo a al filtro que deseemos. Si ese texto es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, o filtro personalizado que nos va a aparecer en todas. Cuando nos aparezca filtro personalizado, nos lleva a este cuadro de diálogo en el que podemos hacer comparaciones diversas. Estas mismas opciones que nos aparecen acá, nos aparecen en estos botones. Aquí nos aparecen unos conectores, ya sea que queramos un dato como una condición y esta condición. El conector y exige que las dos condiciones se cumplan para mostrar el filtro que se desea. El conector o la condicionante o, no importa si solo un criterio se cumple, lo va a mostrar. Entonces, esta columna es de texto.
esta columna de vendedor también nos aparecen los mismos filtros de texto. En región puede ser que no sea como, claro que podemos utilizarlo, pero a lo mejor como solo son 4 regiones, pueda que nos salga mucho más fácil dejar seleccionada la que nos interesa. Pero posiblemente los vendedores, a pesar de que hay pocos vendedores, pero pueden haber muchísimos, se nos decía en el video que esa base de datos, por ejemplo, con más de 16.000 registros, pueda que sea pequeña. Y esa en la que estoy trabajando es mucho más pequeña. Entonces hay bases de datos con muchísimos, miles de registros. Perdón. Entonces puede ser que tengamos muchos vendedores y ahí sea muy necesario utilizar los filtros de texto. Por ejemplo, decir, es igual a ver, en este ejemplo, porque a lo mejor solo ella va a ser que solo con esos, con esa combinación de letras, puede ser. Pero imagínense, hay otros que son, otro nombre que se llama Brandon, se llama Brian. Entonces, todos esos vendedores con esas letras van a aparecer. Presiono aceptar. Y veamos aquí por qué no lo mostró. Voy a ir a borrar el filtro. Voy a hacerlo de nuevo. Dicen estas líneas que aparecen aquí abajo. Use el signo de interrogación cerrado para representar cualquier carácter individual. Use asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Dice es igual a, y como no había nada que fuera igual a BR, voy a probar con BR y asterisco. Muy probablemente no me funcione porque es igual tal cual lo escribo. Lo que estoy mostrando aquí es que inicie con BR y luego no importa qué letras hayan después. Pero como todavía tengo la condición que es igual a, ahora sí. Antes yo solo le había dejado BR en el filtro. En es igual a. Y mire que me lo puso aquí en comienza por. Automáticamente me lo puso. Comienza por BR. Yo le puse asterisco porque el asterisco es que, ok, empiezan por BR, pero no importa cuáles son las letras que estén después. Ya sea que sea Brenda, que sea Brandon, que sea Brian, que sea como se llamen los otros nombres. Y me los filtra. Voy a borrar ese filtro y, por ejemplo, no es igual a. No es igual a, a Juan, por ejemplo. Si yo le pongo en el filtro que no sea igual a Juan, Juan tendría que ocultarse. Presiono aceptar. Se muestran todos los vendedores menos Juan. Borro. Y aplico nuevamente. Filtro. Comienza por, ya lo vimos. En el caso que queramos utilizar, ya utilizamos el asterisco que no importa qué caracteres sean. Todos los que vayan al final o todos los que estén al principio. El asterisco cerrado, por ejemplo, que empiece con J, voy a poner asterisco cerrado, no, el signo de interrogación cerrado. Eso indica que no importa qué letra esté después de la J. No importa que haya un Genel, un Jairo, un José. No importa, pero que la otra letra sea para que nos funcione en este ejemplo. Entonces, que comience con J, sin importar qué letra le sigue, pero que la otra letra sea A, la tercera letra en este caso.
Aquí, pues, como son pocos datos, nos va a mostrar al único, a Juan, pero si hay mucha más combinación de nombres, pues lo va a mostrar con ese criterio. Borro ese filtro y voy nuevamente a revisar. Termina con NA. Aceptar. Y los vendedores que terminan, su nombre termina con NA, los muestra. Carolina, Diana. Y nos muestra solo eso. Borrar filtro. Y tenemos contiene. Ese nombre de vendedor contiene la letra G. Aceptar. Y esos vendedores que contienen la letra G. Luego, no contiene. Aquí tenemos que borrar ese filtro porque si no, encima de ese nos va a caer el otro. Para poder hacer como dos filtros, yo perfectamente puedo venir y decir, ok, que me muestre solo los del este. Ok, así. Ya hay un filtro. Pero aparte de ese filtro que ya se aplicó, deseamos aplicar que en la región del este, los nombres de vendedores no contengan la letra C. Aquí hay un taco. Y se nos ha ocultado taco. De la región del este, es el primer filtro. El otro filtro fue que el vendedor, los nombres no tengan la letra C. Luego un filtro personalizado y llegamos a lo mismo, ¿verdad? Entonces puede ser que hagamos una comparación. Digamos que sea que comience por A, le voy a dejar este I, a ver cuál es el comportamiento. Y que termine con algo que nos funcione, que termine con A, o sea, allí no, no. Como hay pocos datos, ¿verdad? Voy a ponerle esas condiciones y el I exige que se cumplan las dos, que comience por ahí, que termine con A. Tendría que mostrarme, en efecto, es un arma. Comienza y termina con la letra A. Y como ya tenía el filtro en la región este, allí no importa si Alejandra está en otras regiones, pero como ya está ese filtro, perfectamente puedo quitarlo también, ¿verdad? Borrarlo. A partir de un filtro, hacer otro. Por ejemplo, en la de filtro personalizado, ustedes pueden hacer las combinaciones que a ustedes les parezca mejor o que la necesiten. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una condición, dice aquí, no termina con N. Los nombres que no terminen con N. Pero ahora le voy a cambiar el conector o la condicionante o en que esta solo exige que por lo menos uno se cumpla. Y digamos que la otra podría ser contiene o no contiene. No termina con N y no contiene la R. A ver qué tal nos va con esa combinación. Un nombre que no termine con N o no importa qué condición, cualquiera de las dos se puede cumplir y muestra un filtro y no contiene la R. Pues ahí no nos mostró nada porque, ¿cómo no? Sí lo mostró, ¿no? Dice que se encontraron 101 de 101 registros en ese filtro.
nos mostró todos. Entonces, para hacer como la combinación de estos criterios, es como también hay que tener, hay que estar como bien claro de lo que deseamos filtrar en la base de datos. Y allí puede usted perfectamente, voy a borrar filtro, se nota cuando hay filtro aplicado que aparece un embudo. Entonces voy a borrar el filtro y ya tengo la base de datos original. Las condiciones o las opciones de filtro cambian dependiendo que si la columna es texto o la columna es de números. Filtro de número, vea que las opciones son distintas. En este número de orden veo que no hay como una que, bueno, puede ser que, digamos, queremos ver la orden porque no es lo mismo venir. Aquí tenemos un montón de órdenes y buscar la 100 y algo, la 190. Aunque muy probablemente sí. Pero puedo venir y decir, quiero la orden que sea igual a la 105. Solo quiero ver la 105. Pues esa, eso les va a mostrar. O que no sea igual a. Puedo hacer un rango de órdenes que solo nos muestre las órdenes mayores a, 180. Porque ya revisé que las órdenes van de 100 a 200 y no se repiten. Las mayores a 180, entonces nos muestra la base de datos de las órdenes mayores a 180. Y lo mismo, aquí es como bastante intuitivo, que podemos, la descripción está muy amigable para poder interpretarla. Menor que, menor o igual, entre, si quiero un rango de órdenes, digo las órdenes que sean mayores o iguales a 120 y menores o iguales a 150. Solo esas órdenes deseamos ver, por ejemplo. 120, 150. Y nos hace los filtros. Vamos a borrarlo y veamos. 10 mejores. Aquí esta de 10 mejores, superior e inferior. En esta columna no son tan útiles. Porque son, o sea, no estamos como comparando números de orden. Sino que aquí los números están consecutivos. Es como que estén ordenados de menor a mayor. Entonces puede ser que estas no tengan sentido, estas opciones, para esa columna de los 10 mejores, superiores e inferiores. Y si nos vamos a filtro personalizado, nos encontramos con el mismo cuadro de diálogo para hacer las comparaciones necesarias. Hemos visto las de texto y las de número. Aparecen un poco diferentes los filtros de fecha. Vea que aquí también podemos hacerlo. Aquí podemos, aquí solo tenemos un año, pero tal como lo vimos en el video, pueden aparecer muchos años en su base de datos. Aparecen los meses que usted va seleccionando el que usted desee y los días que pertenecen a los meses. En filtros de fecha tenemos muchas opciones, igual bastante entendibles. Por ejemplo, deseo una fecha exacta. Vamos a ver la fecha porque el filtro, tal como se los repito, en una base de datos tan grande, no va a venir usted a buscar una fecha específica. Entonces puede venir a filtrar. Quiero ver la orden de fecha 15 de febrero de 2014. Y solo va a mostrarle esa. Y puede ser que su base de datos tenga muchísimas columnas. Aquí solo tiene 5 columnas. Pero sus bases pueden ser mucho más grandes. Con muchísimas columnas. Entonces, antes que nos muestre las órdenes anteriores al 1 de marzo de 2014. Y solo nos va a mostrar las órdenes anteriores al 1 de marzo. La base de datos, voy a presionar control Z. La base de datos llega hasta el 11 de abril.
Luego tenemos después de una fecha establecida. Las órdenes que estén con fecha después del 1 de abril. 1 de abril de 2014. Y ahí le muestra solo esas fechas. Luego, entre. Entre el 1 de febrero de 2014 y el 15 de febrero de 2014. Pueden haber muchas órdenes en ese rango. Dentro del 1 de febrero al 15 de febrero. Y ahí están las órdenes indicadas. Mañana, para este ejemplo, no aplica porque esta base de datos tiene fecha de 2014. Entonces, esta no va a aplicar ni la de hoy, ni la de ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este mes, mes pasado. Esta, en este ejemplo de esta base de datos no nos aplica por la fecha que tiene. Próximo trimestre, este trimestre, trimestre pasado, próximo año, este año, año pasado. Y aquí usted puede ir seleccionando todas las fechas del periodo, filtro personalizado, que siempre vamos a llegar a este cuadro. Y en total, igual, es una columna que contiene datos con números, al igual que esta. Solo que aquí puede ser que ya trabajemos muchas más opciones. Porque ya estamos hablando de cantidades. Entonces, en filtros de número, igual, una cantidad específica no es igual a una cantidad específica que nos muestre, por ejemplo, las cantidades mayores que 500. Y ahí nos muestra, en la barra de estado nos muestra que los totales mayores a 500 dice que se encontraron 60 de 101 registros. Luego, menor que, menor o igual que, por ejemplo, menores o iguales a 200. Ahí nos filtra. Dice que menores o iguales a 200 encontró 12 registros de 101. Entre un rango entre 300 y 700. Y ahí están los totales entre 300 y 700. Ahora sí puede aplicar los 10 mejores. Para el número de orden, no tenías mucho sentido, pero en este caso sí, nos va a mostrar solo los 10 mejores. Y recuerde que aquí usted puede cambiar ya sea los superiores o los inferiores, y este número 10 usted lo mueve a un número menor o un número mayor, el valor que tienen los elementos, o si usted quiere mostrar porcentaje de esos números. Entonces allí nos muestra los 10 mejores o las 10 mayores cantidades de los números de órdenes correspondientes, regiones, vendedores correspondientes. Lo mismo, superior del promedio. Dice que los totales superiores del promedio se encontraron 53 de 101 registros. Y en los inferiores al promedio se encontraron 48 de 101 registros. Y en filtro personalizado, usted puede hacer las diversas comparaciones que desee. Entonces, allí hemos visto, voy a borrar los filtros, las opciones que son distintas dependiendo del tipo de dato que contenga la columna. Texto, número, fecha, número. Ha observado que las opciones son distintas. Voy a insertar unas filas aquí para hacer otros ejemplos.
por ejemplo, ahí. En la pestaña Datos aparece también la herramienta Filtro. Y aquí aparece algo que dice avanzadas, opciones de filtrado con criterios complejos. Yo tengo que tener bien establecidos cuáles van a ser mis criterios de filtrado para utilizar avanzadas. Si yo presiono en avanzada, observo que este cuadro de diálogo de filtro avanzado tiene dos acciones. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, es decir, así como hemos hecho los filtros encima de la base de datos original, por decirlo así, también nos da la opción de copiarla a otro lugar. Es decir, que si mi base de datos yo deseo que quede como está y que los filtro, quisiera verlos en otro lugar. El rango de la lista automáticamente selecciona toda la base de datos, sin importar cuántas columnas y cuántas filas tenga. De manera predeterminada, selecciona toda la tabla. Me pide un rango de criterios. Este rango de criterios nosotros tenemos que tenerlo bien clarito. ¿Cuáles son los criterios que necesito filtrar en mi base de datos? Esta está inactiva, pero si yo selecciono la segunda acción, se activa. Para que yo seleccione en qué otra celda yo necesito que me aparte esos datos filtrados. Y voy a probar esta herramienta de solo registros únicos. Al parecer aquí solo hay registros únicos porque las fechas no se repiten. Van del 1 de enero al 11 de abril, tal como lo vimos. Entonces voy a establecer primero mi rango de criterios, porque no lo tengo aún. Tengo que tenerlo en un cuadrito. Y usualmente ese cuadrito se trabaja en un lugar aparte de la base de datos. Establecemos nuestros criterios. Los criterios, yo tengo que estar segura de que mi base de datos contiene celdas con título. Yo no puedo venir a hacer mis criterios y escribir, por ejemplo, yo en mis criterios quiero a un determinado vendedor. No puedo escribirlo. Obligatoriamente tengo que copiarlo y pegarlo, porque puede ser que si yo lo escriba, puede ser que algunas cosas no funcionen, que no resulten como datos verídicos. Entonces tengo que copiar el campo y pegarlo. Esto es como obligatorio. Copiarlo y pegarlo. Y digamos que necesito el total de ese vendedor. Copio y pego. Ahí estoy haciendo mi tabla de criterios. ¿Qué vendedor deseo? Bueno, vamos a escribir que deseamos a Alice. ¿Y qué total? Puede ser que estos criterios no sean tan funcionales. Por eso les decía, usted que es el que conoce la base de datos, usted sabrá exactamente los criterios que desea. Pero, por ejemplo, he elegido al vendedor Luis y que el total, digamos, que nos muestre las ventas de ese vendedor mayores a 200. Veamos ese criterio. Me voy a avanzadas, de manera automática me selecciona toda la tabla. Voy a realizar la primera acción, filtrar la lista sin moverla a otro lugar, que me la filtre acá mismo en la original. Mi rango de lista ya está seleccionado, mi rango de criterios es este. Ese es mi rango de criterios. Voy a presionar aceptar. Y ya voy a ver qué sucede cuando le marco acá en registros únicos. Voy a presionar aceptar sin marcar eso. Y vea que me lo filtró en mi base original, aunque no es que haya pérdida de datos, simplemente se pueden volver a mostrar con los filtros. Y me ha mostrado al vendedor exclusivamente a él
en las diferentes regiones con ventas mayores a 200, que fueron los criterios establecidos previamente. Ahora, fíjense, voy a deshacer ese filtro. Y me lo hizo en la base de datos original. Entonces, lo que les decía, probablemente yo desee que mi base de datos original no sea tocada, sino que estos criterios me los lleve a otro lugar. Voy a presionar en avanzadas. Voy a seleccionar la acción, copiar a otro lugar. De manera automática me selecciona mi tabla original. Mi rango de criterios lo vengo a seleccionar. Copiar a. Aquí tengo que establecer a dónde lo quiero copiar. Ya lo voy a hacer con mi intención. Voy a hacer que mis filtros aparezcan aquí en esta celda. Aquí. En la I5. Ahí quiero que aparezcan. Presiono aceptar. Entonces ahí me muestra todos los datos, todas las columnas, región, vendedor, orden. Y no ha tocado la base de datos original, sino que me ha apartado solo los criterios que se le establecieron. Solo a ese vendedor con sus totales previamente definidos. Cuando tengo un filtro de esta manera, no me permite deshacer acción. No me permite hacer un control Z. Entonces, si yo quiero borrarlo, puedo hacerlo de varias maneras. Ya sé, si es que yo ya no voy a necesitar eso, ¿verdad? Puedo borrarlo haciendo clic en las columnas y ya pues eliminándolas. O ubicándome dentro de la tabla y con control asterisco. Seleccionar la tabla y ya presionar suprimir para que los datos ya no los muestren. Digamos que ese mismo vendedor, vaya, puedo seleccionar, digamos que ya no queremos el vendedor, voy a borrar esa, y digamos que ahora quiero región. Recuerde que aquí usted no debe escribirlo, sino que mejor lo copia, porque eso es lo que le va a tomar el filtro avanzado, y lo pega. Y entonces la región, por ejemplo, yo necesito que solo me muestre la región sur. Y digamos, no le vamos a cambiar ese total. Se lo vamos a dejar así. Voy de nuevo. Avanzadas. Vamos a copiarla a otro lugar. Mi rango de lista ya está seleccionado. Mi rango de criterios lo verifico. Y si no, mejor lo borro y mejor me aseguro y lo selecciono. Copiar a. Puede ser que lo copie allí. Allí mismo, en donde estaba, en, por ejemplo, en la misma fila, en la columna allí. Estoy dudosa con esta opción, porque no sé si es que me va a mostrar algo. Solo registros únicos. Voy a presionar aceptar. Porque solo registros únicos es como que solo sean del sur mayores a 200. Pero vamos a ver qué muestra. Ok, solo registros únicos. Región sur. Los vendedores. O sea, me está mostrando todas las columnas de mi base de datos original. Sin tocar la original, me ha llevado los datos donde le dijimos que los llevara. Y las ventas o los totales de esas órdenes mayores a 200. Voy a borrarlo solo para efectos de ejemplo. Usted puede seguir aquí haciendo sus propios filtros en otros lugares, ¿verdad? Y ver, ir comparando filtros, ir trabajando más acá. O sea, ahí si no, usted puede trabajar donde sea, tiene un montón de espacio, ¿verdad? Bueno, depende. Si su base de datos no es tan grande. Voy a borrarla. Control asterisco. Voy a suprimir.
Y ahora, por ejemplo, voy a hacer que sea siempre de la región sur. Voy a copiar y pegar que sea, aquí le voy a cambiar, que sea mayor, veamos que sea mayor o igual a 700. Marvin ha levantado su mano. Tengo una consulta, ¿vale? Por lo menos si estamos manejando lo que es un cardex de bodega, por ejemplo, donde estamos manejando que lo que son datos de ingresos, salidas, costo del producto y así, ¿vale? Bastante extenso, Sí. por lo menos de unos 900 caracteres, por lo menos. Yo necesito, digamos, lo que es ponerle un filtro, no ponerle un filtro, sino que él ya cuenta con un filtro, pero tengo un desorden en los datos o que están repetidos. En este caso, ¿cómo podría ordenarlos o sacarlos? Porque hay algunos que quizás están ingresados o se repiten, pero tienen un cierto nombre diferente, por decirlo así, o alguna letra o algo así que los no que no son muy no son iguales todos, pues. Entonces no sé de qué manera los podría adjuntar todos y hacer una sola combinación, pero como ya tienen una entrada bajo otro nombre también similar a uno, ¿cómo podría unificarlos, hacer una sola combinación y hacer un solo total y eliminar el anterior sin alterar la base de datos? Cuando me dice que están, por ejemplo, que se refieren a lo mismo, pero que dice que tienen nombres distintos, pero ha sido por error. Correcto. Sí, porque no se han dado cuenta del ingreso o no ha ingresado bien el nombre, vea. Vaya, digamos. Veamos un ejemplo, voy a sacarle copia a esa hoja. Hago en la hoja 1 clic derecho, mover o copiar, la voy a mover al final y voy a crear una copia. Y digamos, este registro lo voy a copiar. Y por ejemplo, lo voy a pegar por aquí. Es el mismo. Y, pero no exactamente el mismo, ¿verdad? Tengo que hacerle alguna modificación, ¿verdad? Sí, correcto, digamos, algún otro texto más adicional, no sé cómo explicarme, pero que siempre es el mismo producto, pero viene ingresado como de otra manera o con el nombre completo o algo similar, ¿verdad? A ver. Digamos, voy a regresar aquí, voy a ponerle ahí vendedor, voy a copiar, pegar ese nombre y voy a escribir, por ejemplo, solo le voy a poner así, le voy a poner Bren y, a ver, lo voy a probar solo de esa manera, digamos. Bueno, no necesariamente voy a borrar eso. Vamos a ver, vamos a hacer, a ver si le comprendo. Voy a copiar a otro lugar, mi rango de lista siempre me va a seleccionar toda la base de datos. Mi rango de criterios lo reviso o mejor me aseguro y lo selecciono. Y le digo que me lo copie a cualquier celda. Yo estoy tomando, por ejemplo, esta celda. Y voy a activarle esto. A ver qué resultado tengo. Y me ha traído, me trajo. Fíjese que yo aquí no le escribí como un texto exacto.
más me trajo todos los que obviamente empiezan con eso, ¿verdad? Sin otro criterio, sino que solo me trajo al de vendedor. Pero no sé si le comprendí, no sé si le tomé la idea, compañero. Vaya, por lo menos digamos que tiene usted una lista de productos, pero hay otros productos cuyo nombre está repetido o ingresado de consecutivamente, ¿verdad? Que lo han ingresado varias veces, siempre está repetido ese producto, digamos. Entonces yo necesito, perdón, me voy a explicar un poco mejor, digamos. Manejo un producto X y este producto X le han hecho diversos ingresos. Uh-huh. Ya no lo escuché, pero sí, vaya, por ejemplo, ok, vamos a hacer aquí un cualquier ingreso. ¿Qué encabezado podría poner aquí? Usted me dicta. Ya, revisé. Nombre de producto. Ajá. Ok. Cualquier nombre. Puede poner digamos, no sé, lápices, borradores. Vaya, y digamos que es de papel. Ok, ajá. Lápices. Y alguien viene e ingresa lo mismo, así. Lo ingresa lo mismo, correcto. Y alguien viene y vuelve a ingresar lo mismo. Ingresa lo mismo y lo mismo, ok. Coste es lo mismo, el producto es el mismo, le están haciendo salida, digamos, y hay diferentes códigos. Este mismo tiene otro código porque lo volvieron a ingresar nuevamente. Entonces, yo necesito hacer una unificación de ese mismo código y para darle una misma salida con ese mismo código, ¿verdad? Para no estar repitiendo y saber cuánto yo tengo en stock. Uh-huh. Ajá, entonces no sé. El código de ese producto es el mismo. Correcto. 001. Y ajá, 001. E ingresa lo mismo. Sí, no, vale. Tiene 01, el que le sucede tiene 02 y 03, porque ya le han hecho tres ingresos, digámoslo así. Digamos, tiene tres ingresos, tiene tres códigos diferentes, ok. Vaya, el costo siempre es el mismo y para la hora de darle una salida, digamos, tengo en stock que sería en la columna D, digamos, en el código 01 tengo 10, en el 02 tengo 5 y en el 3 tengo 4, por decir algo. Y para darle salida, me voy y le doy salida a los 4 del código 3. Es el mismo producto, pero le estoy dando salida solamente a un código, ¿verdad? Entonces lo que yo deseo es que exista un solo código. ¿Cómo puedo buscarlos? Con el filtro y adjuntar todo ese producto. Uh-huh. Y eliminando los otros sin afectar los otros 900 códigos o productos que tengo en mi tabla. Productos distintos, ¿verdad? O productos distintos, completamente distintos. Vaya, fíjese que esto ya nos está haciendo como son ingresos diferentes, ya nos está uh-huh. haciendo como que el sistema está tomando como que son productos distintos. Aquí podemos hacer, cuando veamos la validación, muy probablemente le funcione de tal manera que haya algo que le filtre y antes de ingresar, le diga o le pregunte que si se trata del mismo producto o si se trata del mismo código, porque vaya, solo aquí ya me parece a mí que hay un error de ingreso. O sea, solo uh-huh. desde ese momento me parece que hay un error de ingreso, pero bien, en la vida real se da, en la vida diaria se da. Sí. Entonces, voy a, ya nos pasamos un minuto, pero voy a mañana a primera hora, en la clase se lo explico. Okay. Arranco, porque ya mañana, sí. A pesar de que nos corresponde otra lección, pero no importa. Con esto arranco para evitar este tipo de problemas que usted me plantea.
Okay, me parece. Así que mañana continuamos, arrancamos con esto que nos quedamos hoy. Excelente planteamiento y lo explico a primera hora. Ok, nos quedamos hasta acá por este día. Bueno, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.